puedes creer lo que hacemos al crecer. A inicios del siglo XXI, todos quedamos enganchados con el show de Disney, Lizzie McGuire, estrenado en 2001. Pero, ¿te has preguntado cómo luce su elenco 19 años después? Aquí te contamos. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Lolaine, Miranda Sánchez. La mejor amiga de Lizzie en la serie, tras dicha interpretación, decidió enfocarse en la música, pero no tuvo el éxito esperado. Y en la actuación, tampoco ha destacado, pues en 2010 realizó una de las últimas apariciones como una chica chismosa en la película Rumores y Mentiras. Actualmente alejada de los reflectores, los años le han sentado muy bien, pues así de fabulosa luce la carismática Miranda a sus 33 años. Un gran cambio. Adam Lambert, David Gordon. El recordado Gordon, mejor amigo de Lizzie y quien estaba enamorado de ella en secreto, fue encarnado por Adam Lambert. El ex actor, después de este papel, se retiró del mundo artístico para concentrarse en sus estudios, como geólogo. Así es, chicos. Gordon no solo era muy estudioso en la serie, sino fuera de ella también. Hoy mira cómo luce Adam a sus 35 años. ¡Qué agradable sujeto! Jake Thomas, Matthew Matt Maguire. El travieso hermano de Lizzie era como todos los hermanos. La molestaba, pero en el fondo la quería mucho. Jake, luego de su personaje, participó en varios proyectos en los que destacan series policiales como CSI Miami y Mentes Criminales. No obstante, desde 2010 se ha alejado de la televisión, pero no del arte, pues se convirtió en un reconocido fotógrafo. Actualmente, poco queda del pequeño Matt. Con 30 años, así de cambiado luce el actor. Este muchacho me llena de orgullo. Hallie Todd, Joe Maguire. La mamá de Lizzie, Joe Maguire, fue interpretada por la actriz estadounidense Hallie Todd, quien tras el fin de la serie en 2004 apareció en varias películas con personajes secundarios y más tarde descubrió que su verdadera pasión es la escritura, aunque de vez en cuando también imparte clases de actuación. A sus 58 años, así se muestra Hallie en Instagram. Robert Cardin, Sam Maguire. El ejemplar y amoroso padre de Lizzie fue encarnado por Robert Cardin. El actor, antes de ser parte de la exitosa serie, ya contaba con una gran trayectoria actoral. El film que lo llevó a la fama fue La venganza de los nerds de 1984, dando vida al protagonista Lewis Skolnick. Actualmente, Robert se dedica a la música, que así luce a sus 66 años. ¡Fue la historia! Ashley Brillout, Katherine Sanders. La chica popular que se ganó el odio de los fans por ser la villana de la historia fue interpretada por Ashley Brillout. La serie fue el debut y el fin de la carrera de la actriz, pues la joven decidió retirarse de la actuación para hacer realidad su mayor sueño, ser una abogada, y lo consiguió. Durante todo este tiempo, fuera de la televisión, la rubia formó una hermosa familia y así luce a sus 33 años. Claydon Snyder, Ethan Kraft. ¿Cómo no recordar a Ethan, el chico guapo que tenía locas a todas, incluyendo a Lizzie? Tras su participación en la serie, el actor dedicó su tiempo a jugar waterpolo en la universidad, buscando pertenecer a un equipo europeo, pero no lo logró. Y regresó a la actuación. Recientemente lo vimos en la serie Guerra Alienígena de 2019. Comprometido con la también actriz Allegra Edwards, así de atractivo luce Claydon a sus 32 años. Hilary Duff, Lizzie Maguire. La inolvidable adolescente Lizzie Maguire, que enfrentaba los problemas diarios de la vida junto a sus amigos, fue protagonizada por la actriz, cantante y empresaria Hilary Duff, quien luego de la serie se dedicó tanto a la música como al cine. Su última participación fue en 2019 protagonizando la película de terror The Howling of Sharon Tate. Y este 2020, en colaboración con su esposo Matthew Coma, estrenó el cover de la canción noventera I'll never let you go. Recién casada y con una bella familia, los años no pasan por Hilary, que así luce a sus 32 años. ¡Es hermosa! Como dato extra, te contamos que en 2019 se anunció el tan esperado regreso de la serie. Sin embargo, tras la publicación del tráiler oficial, finalmente Disney suspendió el show por diferencias entre la producción. Una verdadera lástima. Esperamos todo se solucione y ver una vez más a la querida Lizzie McGuire. ¡Te extraño! ¡Sandy, te extraña! Seguro, la serie te encantó tanto como a nosotros. Cuéntame, ¿qué personaje era tu favorito?